Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzamos. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Para ir haciendo el intro, comento que el día de hoy, pues obviamente vamos a tocar la Agenda 2030 y el globalismo. Tenemos varias preguntas. Los invitamos de verdad a que participen, compartan el tweet, hagan el favor, Reinaldo, y compartan el tweet que tienen aquí arriba en el espacio, para que lleguen más y más personas. Y bueno, después cuando lleguen más, porque tenemos apenas a Enki y a Skype aquí, pues tendría que decir lo de la normativa del Space. Así que mientras vamos avanzando, le entrego el testigo al doctor Álvaro. Doctor Álvaro. Ok. Bueno, muy buenas noches. Entonces, por respeto a los que han llegado puntualmente a la hora fijada, vamos a comenzar, y los que se van a ir adhiriendo a nuestro programa de hoy, verán que vamos a tener un rato muy interesante con Reinaldo Carrillo. Reinaldo es un periodista y es investigador venezolano. Tiene un canal en YouTube que se llama Primero la Verdad y la Nueva Enciclopedia. Reinaldo ya ha estado en oportunidades anteriores con nosotros y es un agudo analista de la situación venezolana y global. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre la Agenda 2030 y el globalismo. El globalismo que se presenta como el nuevo orden mundial y además de esa Agenda 2030 que parece que está siendo seguida por una gran parte de las naciones del mundo, especialmente en Latinoamérica, que ya tenemos una región bien invadida de esta nueva política planteada
ahora con el triunfo de Lula da Silva en Brasil, que es casi, casi un continente en sí mismo, pues podemos ver que todo el continente está rojo, con excepción de dos o tres pequeños países, que no por pequeños los vamos a menospreciar, pero realmente tienen muy poco peso geopolítico en relación con el resto del continente americano. Así que, bueno, yo soy Álvaro Guerrero y vamos a comenzar. Reinaldo, muy buenas noches. Buenas noches a ti, Álvaro. Muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí. Reinaldo, comencemos por el título. ¿Por qué debe preocuparnos la Agenda 2030 y sus 17 postulados? Bueno, yo no usaría, yo Reinaldo, yo no usaría la palabra preocuparnos, yo no trato de usar ese lenguaje más que preocuparnos, bueno, estar conscientes de ahí, listo. Porque, o sea, no me gusta usar un lenguaje que uno mismo se debilita a sí mismo con determinada programación mental, me parece, desde el uso de determinadas frases. Sí, entiendo. Y la Agenda 2030 es muy propia de ellos, o sea. Yo creo que es más la bulla que la cabulla, no sé cómo decirlo. Y no por eso debe ser algo que no debamos conocer, sino más bien entender que yo creo que mucho de eso es más mental que una verdadera imposición por la fuerza. Es más un tema de que tú por tu propia voluntad tienes que aceptar determinado modo de vida, más que ellos te lo estén imponiendo de verdad. En ese sentido, ya para responder tu pregunta, bueno, yo procuro no usar determinada terminología y ni farseología sobre estos temas, porque hay mucho lavado cerebral sobre lo que significan, y además como divulgación, como desde la divulgación histórica, pues yo tengo que procurar el mayor nivel de objetividad, ¿verdad? Esto que la gente llama Agenda 2030 y o globalismo, pero la Agenda 2030 específicamente no es más que una serie de documentos y eventos. Y programas, por decirlo de algún modo, articulados fundamentalmente por organizaciones como la ONU, con apoyo también de organizaciones como el Foro Económico Mundial, todas estas organizaciones multilaterales, los mismos, el Banco Mundial, FMI, todo eso. Todas estas grandes organizaciones están comprometidas con eso. Al principio se llamó Objetivo de Desarrollo Sostenible. De eso ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, en los años 70, 60. Hay un libro muy famoso que tiene como nombre Los Límites del Desarrollo, donde se plantea la gran teoría del decrecimiento y la necesidad de reducir, reducir o mantener, digamos, controlada la población en cuanto a su cantidad, porque en un momento ya los recursos del planeta no iban a dar para más. Esas teorías han sido realmente muy, muy cuestionadas, tienen una base científica muy débil, pero es a raíz de ese tipo de postulados e incluso detrás de eso está este llamado Club de Roma, que era una congregación de intelectuales, escritores y científicos dedicados a pensar, ¿no?, el futuro del mundo y cómo que iba a pasar si la población seguía creciendo como seguía creciendo y tal, ese ritmo. Y a raíz de todo eso, pues, bueno, primero surge lo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que luego fue ampliado, eso fue en los años 90 más o menos. Luego fue ampliado y se le cambia el nombre a Agenda 2030. Pero podemos ver, ojo, que ellos van poniendo como una fecha y luego la van extendiendo y luego la van extendiendo, porque en verdad estas cosas toman mucho más tiempo de lo que parece. Y eso básicamente lo que planteaba era, pues, que todos como planeta, ¿no?, como civilización global, como ciudadanos globales, teníamos que comprometernos con una serie de políticas y una serie de formas de pensamiento y relaciones sociales y económicas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con lo que ellos llaman las desigualdades de género, que tienen que ver con lo que ellos llaman el problema también de las energías fósiles, llamadas energías fósiles. Ese es un nombre engañoso, pero ese es otro tema. O sea, tiene que ver mucho también con la administración de la energía, de los recursos. Entonces eso, bueno, cuando vemos en la práctica en qué se traduce,
vemos que se traduce fundamentalmente en, digamos, lograr que por una vía suave o una vía más dura los países apliquen determinadas políticas respecto a al manejo de sus propias industrias, respecto a lo que le enseñan a la gente, respecto como el modo de vida, un modo de vida particular, pues, o sea, es que no quiero usar etiquetas, no por eso no, que si el continente, o sea, yo no sé si el continente está rojo, si está negro, si está azul, no sé realmente, porque yo miro a los gobiernos y casi todos son iguales, o sea, independientemente del partido que esté gobernando, esa es mi impresión, y la agenda, de hecho la mayoría de todos estos gobiernos se adhieren a esa famosa agenda 2030, sean de izquierda, sean de derecha, son pocos los que la han como rechazado. Y bueno, eso podemos ir punto por punto qué postula esta agenda, pero si yo aquí ya voy a entrar en un terreno opinático, si yo tuviese que definirlo, en esencia es un programa de control poblacional, pues. Sencillamente eso, a nivel económico, a nivel incluso espiritual, a nivel incluso fisiológico, todo eso está muy, muy impulsado también por lo que se llama Gavi, la Asociación Global de Vacunación, la Iniciativa Global para la Vacunación. Es una iniciativa que congrega, o sea, una organización mundial que congrega estas llamadas sociedades de filantropía con grandes empresas farmacológicas, farmacéuticas, ¿no? De Bayer, etcétera, Moderna, más organizaciones como la OMS y tal, organizaciones intergubernamentales. Entonces, todo eso está muy vinculado también a esos programas de desarrollo que al final lo que buscan, si me preguntan, es un programa de control poblacional, pues, de mantener a la sociedad, pues, bajo determinados esquemas que ellos consideran pertinentes para el momento. Así la definiría yo, ya desde un punto de vista, de una perspectiva personal. Hay partes, hay algunos aspectos de esos 17, digamos, el de la desigualdad de género. Es un tanto progre para mí que difiere abiertamente de la posición de algunas derechas, digamos, para ponerle, yo sí, tengo que poner alguna derecha para poder definir algo, porque si no me quedo como dando vueltas en el aire para tratar de poner un concepto que la gente entienda. Eso de la desigualdad de género, que me parece bastante progre, lo del clima me parece bastante progre. ¿Cómo lo podrías tú definir o qué impacto crees tú que pueda tener, si no el de seguir imponiendo políticas progres en el mundo y no... como una situación, digamos, que el resto del mundo está siguiendo? Pues a mí me parece que eso va abiertamente en contra de las creencias mías propias y de las de República también. ¿Cuál sería tu posición delante de varios de esos objetivos, especialmente estos dos de que acabo de mencionar? El del control climático y el de la desigualdad de género. Bueno, no, el de la desigualdad de género, en esencia lo que busca es reducir la natalidad donde sea posible. Lo que busca es desestabilizar la institución de la familia. Ese es el objetivo real detrás de la propaganda de objetivos del milenio, que antes se llamaban así. Porque en esencia tú ves cuál es el discurso. La OMS, por ejemplo, considera el aborto, ha publicado documentos donde considera el aborto como un problema de sanidad pública, como un derecho humano, un derecho humano que corresponde ser atendido a través de la sanidad pública. Y en cuanto al tema de la energía, pues para mí lo que se busca es una monopolización y un mayor nivel de restricción del uso de energía, digamos, a la población y cada vez, digamos, o sea, tener más control sobre las distintas fuentes de energía. ¿Por qué? Porque lo que vemos ya lo estamos viendo en Europa, por ejemplo. Ya estamos viendo que en Alemania ahorita hay todo un escándalo con el tema de la energía y hay muchos países donde están ocurriendo protestas, por ejemplo, para que revoquen las sanciones a Rusia. Porque el discurso al final de ese tema climático es
la famosa meta de alcanzar emisiones cero. O sea, eso suena muy bonito, pero cuando tú ves concretamente en qué se traduce, es una locura, una total locura. Es una reducción más de la mitad, una reducción sustancial de todo lo que es producción de energía mediante el uso de petróleo, ¿verdad? Mediante incluso el uso de hidroeléctricas, mediante el uso de carbón, de gas natural, ¿verdad? Y solamente valerse de estas fuentes de energía que son muy caras, son ineficientes, como son las fuentes de energía eólicas, las fuentes de energía solares, lo de captación solar, pues. Eso cuando tú ves realmente en el papel y en los hechos, en qué se traduce concretamente, es una... Ya en Alemania hay todo un rollo porque un poco de gente va a tener que comprar leña, que no va a tener con qué calentarse en el invierno, todo eso. Y eso es lo que uno ve. Eso es lo que uno ve en un sistema mediático además altamente distorsionado. Ahora, eso es el fin del mundo, que todos nos vamos a morir, no sé, yo no soy profeta, yo no tengo visiones del futuro. Pero lo que para mí el objetivo de todo ese programa llamado en 2030, al menos esos dos objetivos, son esos fundamentalmente, pues. Al menos con el tema climático y el tema de la natalidad, pues bueno, de la famosa equidad de género, que yo insisto, para mí lo que busca es simplemente reducir la natalidad en donde sea posible y desestabilizar el núcleo familiar. Entiendo. Reinaldo, ¿tú veías venir el triunfo de Lula da Silva? Porque... contrario a lo que mucha gente, y vuelvo a hablar sobre mi entorno, pues nosotros pensábamos que Bolsonaro no iba a perder con Lula da Silva. Pero después, haciendo un poco más de profundidad en el tema, nos damos cuenta que durante los 8 años que gobernó Lula da Silva, pues en algunos sectores de la sociedad se degradó el nivel de vida de los brasileros, pero muchos de ellos, y en el campo macroeconómico, Brasil mejoró. Entonces, es allí donde yo puedo encontrar alguna explicación, pero yo jamás me imaginé que Lula da Silva le iba a ganar a Bolsonaro. ¿Tú sí lo veías venir? Bueno, claro, ¿no? Yo estuve en un bautizo el día antes de la elección, donde hay testigos de lo que yo ahí dije, como lo he dicho desde que liberaron a Lula. De que Lula iba a ganar esa elección. Lula fue un líder muy querido en Brasil. Lula, durante los años de Lula, hubo números, los llamados números macroeconómicos favorables, positivos. El ingreso del brasileño promedio se vio elevado en ese entonces. Aquí hay que recordar también que antes de la hambruna, que vive Venezuela en 2015, 16, 17, 18, antes de eso, hasta 2010, 2012, hubo un periodo aquí donde aquí había dinero en la calle, o sea, aquí... en la época de Cadivi, o sea, durante Chávez hubo una época donde se podía decir que el ingreso del venezolano y ciertos indicadores macroeconómicos, sobre todo los primeros años, estuvieron dentro de lo razonable. Lo mismo con Evo Morales. Cuando ganó el candidato Evo Morales en la elección de Bolivia, yo sabía que lo más probable es que iba a ganar, porque tú revisas los años de Evo Morales en el gobierno y tiene buenos números macroeconómicos. Ahora, la lectura, la interpretación de qué es realmente, en qué se traducen realmente esos números macroeconómicos, ya otra discusión, pues hay muchos economistas que plantean que realmente esos números macroeconómicos engañan una destrucción del aparato económico real, de un aparato económico capaz de proveer al menos las necesidades primarias de una nación particular o de un pueblo particular. Caso Lula, se aceleró la desindustrialización del país. En Brasil, sector manufactura, hubo mucha exportación de manufactura a otros países, y bueno, los países están tendiendo, o sea, en Latinoamérica estamos tendiendo simplemente a seguir la corriente de las tendencias tecnológicas y ver más o menos cómo nos montamos en una de esas olas, digamos, de industrias particulares, ¿no? Desde el famoso tema bodegón, a que aquí en Venezuela hubo una época donde, por ejemplo, se estaba usando mucho la criptomoneda. Y había aquí un poco, era como que el segundo país del mundo con más granjas de criptomonedas. Entonces, eso
Eso de repente genera un incremento en el bolsillo de los del venezolano promedio, pero eso es un asunto meramente material, económico, o sea, no todo se reduce a eso. Lo que significa, por ejemplo, una economía con empleos estables, con trabajos estables, con capacidad de ahorro, con capacidad de inversión, con capacidad de poder comprar, de que una persona con su salario pues pueda comprar una vivienda antes, sin necesidad de que tenga que, no sé, pagar una hipoteca como por 50 años. Todas esas cosas en los países, por más números macroeconómicos que parezca haber positivo, parecen ir en deterioro en muchos lugares. Y Brasil no se escapa de esa realidad. Entonces yo ese triunfo yo lo veía venir. Como decía Lula, bueno, muy querido, y al final el tema de que él estaba condenado, lo que se veía como un juicio político, pues. Y obviamente si hay política detrás de eso, a favor y en contra. Sería tonto quien no se valga la política para enjuiciar a sus enemigos. Entonces esa es mi interpretación de los hechos, y él, bueno, además tenía el apoyo de toda la prensa internacional, toda la mayoría de las organizaciones internacionales de peso, pues todas estas macollas políticas globales de Macron, de toda esta gente, de los Clinton, de Biden y tal, todos ellos estaban apoyando duro a Lula, de Hollywood, o sea, entonces, ahí tú ves, o sea, yo, para mí no era tan difícil pensar que él iba a ganar, y eso, pues Bolsonaro, de hecho, tú te fijas, y gran parte de su gobierno lo estuvo muy limitado, porque además Brasil es un país federal, los gobiernos locales, o sea, las gobernaciones tienen bastante autonomía. Pero el tema es similar con Trump. O sea, por ejemplo, yo no entiendo muy bien el tema de que Trump se vaya a lanzar a la presidencia otra vez. Si Trump viene de haber perdido bajo un supuesto fraude, es una denuncia de fraude, donde además se presentaron muchos indicios. O sea, hubo muchas cosas raras, sin duda alguna. Pero, o sea, si se lo hicieron mientras era presidente, ¿no? Se supone el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va a impedir que le hagan lo mismo lanzándose como un externo? Entonces yo no entiendo bien ya esa situación allá. Y ese es el problema de denunciar fraude sin tener las de ganar. De repente tienes la razón. Pues si no tienes las de ganar, quedas entrampado. Sí, sí, claro. Ya, bueno, Donald Trump sería meternos en otro tema que bueno, no tenía pensado. Pero lo podemos hablar si nos queda tiempo. Ahora, ¿y qué hizo mal Bolsonaro o qué dejó de hacer Bolsonaro que no pudo repetir e impedir que Lula, con una cuestionable conducta personal, a mí Lula personal, o sea, hasta la propia imagen de Lula me cae mal, ¿no? O sea, lo rechazo solamente de verlo, que es lo mismo que me pasaba con Chávez. O sea, Chávez no importaba que hablara. Chávez era repugnante a la vista. Entonces, pero bueno, ese es mi caso. Había gente que lo adoraba. No, claro, lo que transmitía. Exacto. Y entonces yo sé que hoy hay gente que lo adora. Ok, muy bien. Entonces, Lula me da esa misma impresión. Sí, y Bolsonaro me da otra. Me da una impresión mucho más agradable. También sé que había mucha gente, existe todavía, hay mucha gente que lo sigue. ¿Pero qué hizo o qué dejó de hacer que permitió que Lula se lo llevara por delante? Mira, se escucha, ¿no? Okay. A mí nunca me cayó bien Chávez tampoco. A mí nunca me cayó bien Chávez. Desde el principio me puse a él siempre. Y era sobre todo también por lo que me transmití. Con Lula, pues lo que en verdad no me va a entrar a ponerme a hacer muchas especulaciones. Realmente no soy un gran conocedor del tema brasileño. No sería más que hipótesis mía. Yo veo que más que lo que pudo haber hecho Bolsonaro, desde el principio ya quien está ahí en esa posición está muy limitado, está muy acorralado por toda una serie de intereses que operan alrededor de esas figuras. Y tú, más allá de decir ciertas cosas polémicas, más allá de implementar ciertas políticas más sensatas, no puedes hacer mucho más allá de ello. Yo en verdad, mi Lula no me transmite nada bueno tampoco.
Bolsonaro siento que dice cosas más razonables y a veces se puede decir cómicas también, pero puedo entender que a mucha gente no le caiga bien eso. O sea, yo puedo entender que a mucha gente le caiga mal Bolsonaro. Creo que también están, son un poco... A veces pecan de sensibilidad, me parece también, pero bueno, es lo que hay que saber dirigirse a esas personas. Pues. Eso por un lado. Por otro, yo no... O sea, porque yo creo que estamos... O sea, él de ahí no está acorralado solo por un tema de país, nacional, sino que está acorralado por todas unas pirañas internacionales que lo rodean, que juegan a la política, que se meten donde se pueden meter. El lanzarse una aventura militar, de repente se la puede lanzar. Yo si se la lanza, bueno, yo de repente se lo respeto. Yo no, triunfo no, pero me temo que está condenado al fracaso. Porque no sé, esas épocas en las que se imponía un líder por encima de la situación internacional, como que cada vez quedan más atrás. Nadie se imagina siendo alguien haciendo algo como lo que hizo Franco durante todas las décadas de gobierno, que él fue aislado. Hay que recordar que Franco fue aislado luego de la Segunda Guerra Mundial. Él fue aislado de la ONU, fue aislado de muchos programas económicos. Pero bueno, esa fue una excepción en la historia. En ese sentido, pues, yo no sé realmente qué pudo haber hecho Bolsonaro. Yo creo que al principio estaba condenado a que no fuese más allá de eso. Ya, cuando yo hablo de que me cae mal o el otro, me dan una mala vibración, lo hago porque entiendo que especialmente el voto latinoamericano es un voto emocional. No, yo creo mucho en eso, ¿viste? Digamos lo que te transmite la persona. Sí. Lo que proyecta. Más allá de lo que dice, más allá de... Estoy de acuerdo. Algo similar me sucedía a... algo contradictorio me sucedía aquí en Estados Unidos con Barack Obama. Barack Obama me parece que es un tipo con un gran aura. Me parece que un tipo con ángel, un hombre educado, un tipo elegante, un tipo muy presidencial, pésimo gobernante, pésimo administrador, pésimo todo lo demás, ¿no? Pero me parecía que era un tipo cool, ¿sabes? Un tipo chévere y bueno, arrasó. Duró sus 8 años y aún conserva su liderazgo dentro del Partido Democrático. Por el otro lado está Donald Trump, que ese me parecía que era el rey de la colina, me parecía un tipo chéverísimo. Le cae mal a mucha gente. Pero a mí me caía muy bien, me gustaba su desparpajo, me gustaba su crudeza, me gustaba su caminar por el medio de la calle y me parece también que hizo un excelente gobierno, ¿no? Pero... estamos en esas cosas de me cae bien o me cae mal. Cuando al final... Joana quiere decir algo. Sí, tengo rato haciendo la levantadita de la mano. Mire, yo quería comentarles, porque ya que tocaron ese tema, después volvemos al tema de hoy, pero cuando ustedes comentaron de por qué pudo haber ganado injustamente estando en la presidencia. El día de hoy, una cuenta de MAGA publicó justamente, ya la está replicando otros portales. Yo no voy a publicar ese video hasta tanto no haga la edición del programa de hoy que tuvimos con los repúblicos del doctor Franceschi y el doctor Humberto, porque ese fue el inicio del programa de hoy, ese video, donde Tucker Carlson justamente estaba denunciando el hecho de que el jefe de la CIA fue a Brasil el año pasado para amenazar a funcionarios brasileños y que indiferentemente no podían permitir de que Bolsonaro justamente impugnara las elecciones. En vista de eso, resulta que en todo lo que denuncia Tucker Carlson, vemos el hecho de que muchas personas justamente fueron detenidas, precisamente sale Lula da Silva de la cárcel, y entonces, bueno, en eso es muy especialista Reinaldo,
Y yo le decía justamente hoy al doctor Franceschi y al doctor Humberto que uno pensaba que cuando hablaba Cindy Powell o Lynn Wood, que ambos son abogados y abogados muy respetables, pero también muy perseguidos por denunciar el estado profundo. Y yo le decía que ni el estado profundo ni el pantano yo creo que tiene profundidad. Porque qué barbaridad llegar el jefe de la CIA a otro país a intervenir en las elecciones de otro país, y todo esto son palabras de Tucker Clarkson en Fox News. Entonces uno se queda perplejo hasta dónde pueden llegar de quitar y poner presidentes en cualquier parte del mundo. Entonces eso era parte de lo que quería comentar con respecto. No, súper, súper importante esa acotación, porque lo que tú estás narrando es un hecho lamentablemente muy regular durante el siglo XX, el siglo XIX, en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, en toda Iberoamérica, en toda la región. Vemos la, y esto no es para tener un discurso victimista, esto no es para decir que bueno, que las venas abiertas a América Latina, no, esto es reconocer una realidad. Uno la geopolítica se trata de saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Si no sabes diferenciar eso, estás como país, estás anulado. Y en ese sentido, pues vemos lo de Estados Unidos, lo hemos visto mucho. Solo que de eso se, ¿qué pasa? Hay como un estigma con eso, de que eso es como un tema marxista, ¿no? Que eso es como un tema de izquierda. No, cuando tú te fijas, no solo en Venezuela el marxismo denunció la mano metida de la banca financiera internacional, la banca financiera estadounidense, el gobierno de Estados Unidos como representante de estas organizaciones, de estas instituciones, de además la gran industria que nace en finales del siglo XX, digo, inicios del siglo XX, con todo el monopolio de la Standard Oil, que luego se fusionan con todo el monopolio de la JP Morgan Chase, y se crea, bueno, todo lo que se llama la fusión entre la banca y la industria. Cuando todo eso ocurre, o sea, tú ves la mano de esa gente metida constantemente en los conflictos venezolanos, en los conflictos colombianos, en los conflictos argentinos, en los conflictos. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo se lidia con ese fenómeno? Tampoco se trata nada más de sacar banderas netamente poéticas y el antiimperialismo y todo lo que tú quieras, pero sí entender que eso, o sea, es una realidad. Y así como ocurre en Brasil, yo lo dije en ese bautizo, yo dije, o sea, que Lula es el candidato del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa es una realidad. Él ha sido, durante su mandato, tú puedes ver cómo fue el más fiel servidor de muchos de esos intereses. Y listo, o sea, eso es lo que yo diría sobre lo que hice yo. Ahora, no me extraña, no sabía eso de la CIA, pero no me extraña en lo absoluto, pues, que eso haya ocurrido. No, pues les confieso, Dios mío, que yo duré 4 horas y media haciendo la traducción, porque para mediodía todavía nadie tenía la traducción. Ya ahorita a las 2, 3 de la tarde, después de que ya la había hecho, ya todo el mundo tenía la traducción, pero yo tenía el programa. Entonces, yo estoy segura que el doctor Álvaro tampoco lo ha visto, pero es 1:40 que de verdad, yo me quedé perpleja. Apenas yo lo vi a las 8 de la mañana, yo me quedé sin palabras, porque uno sabe, lo hemos sabido, y tú has sido uno de mis educadores en todo este tema del estado profundo, Reinaldo. Y entonces yo decía, Dios mío, una cosa es que uno sepa el estado profundo, que uno sepa el poder de las élites a nivel global, pero esto, escucharlo de boca de Tucker Clarkson, de verdad, mira, yo me repito, me quedé sin palabras. O sea, no lo podía creer. O sea, todavía sabiéndolo, todavía no lo podía creer que se llegase a ese punto. Por lo que me lleva, Reinaldo, a preguntarte, y en vista de lo que has conversado con el doctor Álvaro, tan, tan interesante, ¿tú tienes algún análisis de esas diferencias, similitudes, o más bien los complementos de esa Agenda 2030, el globalismo, el progresismo, todo lo que tiene que ver con la ideología woke? Porque para poder entender eso que dice la Agenda 2030, porque quien no lo crea, por eso es que no es tan popular este space, porque la gente no conoce el tema, Reinaldo. Y te voy a decir una cosa, si no se conoce en Venezuela estamos un poquito más despiertos por los 20 y pico de años que tenemos,
pero la gran mayoría no lo conoce. Pero si en Venezuela no lo conocen, te puedo casi que asegurar que más del 90% de los colombianos no lo conocen. ¿Qué significa esto? Porque es algo que yo no puedo creer. Y que tengan el tupé, el descaro, que eso tiene ya años en la página, en la cuenta, en sus redes sociales, en todas partes del Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz. O sea, ¿cómo nos comemos esto? Y esa, y como te repito, esas diferencias, similitudes, esos complementos entre todo este desorden, porque esto no tiene, esto de ningún nuevo orden mundial, para mí es un total desorden y completo caos mundial. No sé qué opina el doctor Álvaro de lo que acabo de decir y tú. No, no sé si el doctor Álvaro quiere decir algo. No, yo estoy de acuerdo con Giovanna. Esto, ese nuevo orden mundial, es, si bien es cierto, es completamente cierto eso que dice Reinaldo, que son medidas de control poblacional. Pero es un control poblacional de acuerdo a ciertos parámetros con los que en casi todos estoy en desacuerdo. Entonces, pero aparentemente la mayor parte del mundo lo está de acuerdo con ello. Entonces no sé qué estoy enfocando mal o cuál es mi errónea perspectiva, pero no me parece que vamos por buen camino. No sé qué decirte. Yo lo que veo es que muchos de estos temas son como las grandes ideologías redentoras que ofrecen como la salvación en la tierra, ¿no? Y ofrecen, todos estos temas suenan muy, muy bonitos, suenan muy, como que te van a traer la felicidad y la paz. Por ejemplo, el feminismo a simple vista suena muy bonito, ¿no? En su época el socialismo pues sonaba como una cosa muy bonita, todos iban a tener sus propios medios de producción y todo se iba a socializar y todos íbamos a vivir felices, ¿no? Lo mismo con el llamado siglo del iluminismo, ¿no? El iluminación, el siglo de la luz, ¿no? El siglo XIX, las revoluciones liberales, la era de la ciencia, el conocimiento. Todas estas cosas de la Agenda 2030, cuando tú las ves, se parecen mucho en eso, ¿no? De pobreza cero, de distribución de agua a toda la población, equidad de género. Todo, insisto, pues hay un marketing muy bueno detrás, o sea, ahí se sabe vender como todo el mundo siempre está buscando una causa superior que apoyar. Y cuando la gente pues es desprovista de ciertas causas que siempre fueron las causas que tradicionalmente la gente, pues de las que la gente era devota, ¿no? Las causas, el tema la familia, Dios, la comunidad, el oficio, ¿no? El gremio, hacer algo con tus propias manos, ¿no? La gente peleaba en compañías, pues, o sea, había, ya todos desprovistos de eso, la gente igual busca una causa y se les ofrecen estas cuestiones ecológicas, medioambientales, por eso tienen toda esta narrativa tan, ¿no? Hasta del final de los tiempos, ¿no? De la redención antes del final de los tiempos y el apocalipsis. Un poco romántico. Claro, exacto. Entonces, y obviamente yo soy lo que podríamos llamar conservacionista. O sea, yo creo que hay territorios, hay terrenos, hay zonas naturales que tú debes mantener completamente vírgenes por el mismo bien que en sí mismas representan, porque son dignas por sí solas de que no haya intervención humana en ellas. Pero también hay que tener una visión estratégica de qué zonas sí puedes explotar, porque eso ha pasado, o sea, eso ha pasado toda la vida. O sea, en toda la vida se han explotado territorios para el uso, para la extracción de recursos y el uso de esos recursos desde la colonia española, o sea, y la verdad es que también, la verdad es que hay mucha más tierra inhóspita y virgen y no usada de la que la gente cree. Ese es otro gran tema. Eso no es que estamos sobrepoblados, es que todo el mundo se quiere ir a vivir a las metrópolis cuando hay mucho territorio, mucho terreno fértil, virgen, que no se está usando. Y esa es otra de las temas de la llamada Agenda 2030, que a sí mismo la llaman ellos. A sí mismo la llaman ellos, y que a la gente no le interesa el tema, pues yo creo que... No, la mayoría de la gente la conoce, pero no la conoce por su verdadero envoltorio.
O sea, la mayoría de la gente la conoce con estas campañitas que uno se encuentra en la universidad, en la televisión, en el cine, en todas estas ideas que te van metiendo en la cabeza. Por ejemplo, Netflix. A mí se me hace imposible no ver. Cuando yo veo mucho, yo no veo mucho Netflix, yo no veo casi televisión en general. Pero cuando me pongo a ver algo, se me hace imposible ver con mucha regularidad mensaje tras mensaje. Está en todas partes, o sea, está, es un tema que es difícil encontrar una película donde tú no veas un claro uso de la, toda la narrativa para implantarte una idea en particular. O sea, eso cualquier persona observadora lo tiene que ver. Bueno, igual uno busca disfrutar la trama y bueno, y disfrutar la película, pero es un hecho que eso está ahí. Entonces, por ahí es que meten la Agenda 2030. Eso es lo que la gente sabe, la Agenda 2030. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no la conoce por sus siglas. Ya hay cada vez más diputados que la denuncian en los congresos. Hay cada vez más medios que hablan de ella directamente. Yo soy de los pocos periodistas que ha hablado de ella con nombre y apellido, pero los hay. O sea, hay personas por ahí comentándolo. Y también hay que entender que la mayoría de la gente no le presta mucha atención a la política, y eso es legítimo. O sea, y la mayoría de la gente no, mucha gente no le interesa. Está bien, si no te interesa, yo prefiero que no te metas. Déjale la política a la gente que genuinamente le llama la atención y le interesa. Absolutamente de acuerdo, mire, doctor. Y lo que me llama la atención de lo que mencionó, ya tengo varias notas aquí. No han pedido palabra, así que tengo varias notas. Mire, doctor Álvaro, y Reinaldo. Tocaste hace unos minutos atrás justamente el tema de la fe, ¿no? Y nosotros en este espacio, como cuando se hacen los programas y que de repente a título personal, yo tengo que hablar del señor Bergoglio, porque el señor Bergoglio a mí como jerarca del Vaticano no me representa. Tú no tienes ni idea de la cantidad de ataques que he tenido que aguantar por el hecho de que diga que el señor Bergoglio no me representa, por eso yo no le digo el Papa. Entonces me dicen que no soy católica, que no debo profesar mi fe y que soy contrario a todo eso. Y no me lo están diciendo, Reinaldo, personas que sean de izquierda o que sean progresistas. Hay personas que están supuestamente de nuestro lado que hacen esos ataques. Entonces yo quisiera, porque tú sabes muy bien también ese tema a profundidad, que nos digas del por qué justamente nosotros tenemos ese derecho. Disculpa, que tiene el derecho a... Que tenemos el derecho precisamente a no reconocer a ese señor porque no nos representa. Mientras que está avalando, pone un abortista en un... No me acuerdo ahorita en qué parte del Vaticano la puso un abortista. Ayer veía justamente en una información de todo lo que es el tramado que está apoyando el Vaticano con todo este tema de la ideología de género. Entonces, perdóname, ¿sabes? Los principios básicos de nosotros son la vida, la familia, el respeto, el no robarás, el no matarás, no entiendo de verdad por qué a un hombre que puede ser, porque sí le caemos a los curas que hacen delitos atroces, pero para mí él, por acción y hasta por omisión, está haciendo delitos en contra de la humanidad, empezando por nuestra familia y por la infancia. Un tema profundo. Esto es un tema profundo. Yo no soy especialista en teología, no soy especialista en cuestiones de la fe, de la iglesia, de la iglesia. Yo debería, con mi escaso conocimiento, yo solo haría unos comentarios. Primero, yo creo que hay que precisar que una cosa es el Vaticano y otra cosa es la Iglesia. Hay también que precisar que la infalibilidad del Papa, según las Escrituras y según el desarrollo de las encíclicas y todo el desarrollo doctrinario católico, la infalibilidad del Papa es solo en materia teológica, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Hay que precisar también que el Vaticano como institución y todo lo que mueve en el mundo ha sido claramente infiltrado, o sea, han entrado ahí personas pues no con las mejores intenciones. Una cosa son las verdades
eterna es la palabra, y otra cosa es la situación de los practicantes de una determinada religión. Y en ese sentido, pues yo lo que veo es que pues esas instituciones, esas autoridades eclesiásticas están, pues han sido invadidas por intereses completamente ajenos a los que son la misión de la iglesia, ¿no? La misión de la iglesia, según ellos mismos, pues es la evangelización, así lo llaman, así independientemente de la fe de cada quien, eso es lo que ellos, esto es lo que la iglesia como por sí misma dice, la evangelización y la salvación de las almas, más allá de los problemas y de los grandes conflictos terrenales. Yo creo que yo he hablado en varios programas sobre mi experiencia en las parroquias en las que he hecho vida, mi experiencia en espacios donde hay católicos, pues francamente uno se lleva sorpresas, pues uno ve cosas que uno no se imagina ver, oye cosas que, o ve actitudes que uno no se imaginaría esperar, y así uno pues se hace una idea, imagínate si eso es así en ese nivel que arriba, pero realmente no es un tema realmente del cual yo sea especialista y no sé, yo no, tampoco me gusta darle más importancia a ciertas cosas que de las que tiene. Sí, pero sí has hablado precisamente de que hace parte del globalismo del Bergoglio. Te quería preguntar otra cosa con respecto al narcotráfico, porque vemos posiciones de Biden indultando a personas que tuvieron posesión o comercializaban con marihuana. Vemos la posición de Petro en la ONU, no solamente por parte de la marihuana, sino la coca, y que definitivamente la guerra contra el narcotráfico se perdió, así que hay que hacer otras formas. De hecho, que aquí en Colombia, el señor de la DIAN, que es de la parte, es como decir el CENIAT allá en Venezuela, decía, imagínate, el de la DIAN, decía que había que incentivar y proponer el consumo de cocaína responsable, ¿no? Y también de que fuera y que tributara. Por otro lado, vemos lo que ha pasado en Bolivia con Evo Morales. Bueno, en fin, donde ha estado todo el castrismo prácticamente toda la vida relacionado con el narcotráfico. Justamente en este tema de la Agenda 2030, ¿qué papel juega el narcotráfico? ¿Qué de repente has investigado o puedes saber con respecto del narcotráfico en la Agenda 2030? Bueno, es un tema muy largo. Yo en varios de los reportajes que hice en mi época de Factores de Poder, que precisamente trataba no solo la Agenda 2030, sino todas estas figuras que son grandes patrocinantes de esos programas de la Agenda 2030, por ejemplo, la Fundación Rockefeller. Eso, tú puedes ver cómo esas mismas organizaciones apoyan campañas y ONGs en Latinoamérica y en el mundo, Estados Unidos, Europa, que son ONGs y organizaciones que promueven la legalización del consumo de drogas en todo el mundo. Y prácticamente proponen la legalización de casi todas esas, no solo las suaves, sino las llamadas drogas suaves, drogas fuertes. Hay que recordar que el uso masivo, entre comillas, o más generalizado de ese tipo de sustancias no se hace común ni generalizado, valga la redundancia, en el mundo, sino hasta los años 60, 70. El resto de la historia, la humanidad vivió con una relación muy diferente a ese tipo de sustancias. En algunos casos eran sustancias como religiosas, y en otros simplemente era algo que no se hacía, no se consumía con regularidad. Y eso es lo que ha traído, pues, si tú me preguntas qué hay detrás de eso, pues es que yo creo que el uso, y no es puritanismo, pues, es verlo desde un punto de vista realista, el consumo de ese tipo de cosas, además cada vez más normalizado, lo que busca para mí es simplemente tener una, lo que yo hablaba hace poco, pues, como parte de una agenda de control poblacional, o sea, mantener la sociedad viviendo bajo determinados parámetros. El consumo de drogas es una perfecta forma de mantener a la gente dócil, mantener a la gente desmotivada, mantener a la gente desorientada, mantener a la gente fuera de sí. Yo mostraba en esos reportajes, por ejemplo, cómo la Open Society
promovía varias campañas del tema de la legalización de la droga en el mundo. A eso súmale que, por supuesto, esta gente tiene dinero invertido en la venta de drogas, en compañías que se dedican, porque acuérdate que hay países donde ya, o hay estados de Estados Unidos donde ya es legal, y eso ya es una gran industria multimillonaria. Ellos tienen su mano también metida ahí, súmale eso, súmale que se busca, o sea, insisto, para mí se busca estupidizar a la población con ese tipo de cosas. Y puedes ver cómo esta gente, que estos mismos patrocinantes de la Agenda 2030, de Gavi casualmente, ¿no? De la iniciativa global, la alianza global, la iniciativa global de la alianza para las vacunas, algo así, que ya desde el 2000 estaban anunciando que este iba a ser el siglo de las vacunas y qué sé yo, toda esa gente tiene, o sea, así como tienen su mano metida ahí, tienen su mano metida en organizaciones que promueven la legalización de las drogas y el uso masivo generalizado de drogas, tienen sus manos metidas, independientemente de lo que cada quien piense de ello, tienen sus manos metidas, por ejemplo, detrás de Planned Parenthood, que Planned Parenthood es una organización de por sí internacional, se llama Planned Parenthood Internacional, que financian, pues, organizaciones que llaman esta cosa que suena muy bonita a simple vista, que es llamada educación sexual, pero cuando tú le pones la lupa y ves qué es lo que enseñan y ves más o menos qué lo promueve, lo que parece es que, o sea, para empezar, son organizaciones que promueven clandestino abiertamente, o ofrecen el servicio, mejor dicho, clandestino abiertamente, de este llamado aborto, ¿no? De bueno, extracción de los niños, ¿no? Mientras todavía están en el feto de la mujer. Y son organizaciones que al mismo tiempo promueven, si tú me preguntas, es como enseñarle a los niños a ser promiscuos. Eso es lo que yo veo, en eso se traduce la educación sexual. Enseñar a los niños, no me importa si suena puritano, si suena, no me interesa. Pero cuando ves en qué se traduce, es eso. Entonces eso persigue todo esto que yo decía, reducción de la natalidad, reducción de las relaciones familiares estables, mantener a la población, pues, dócil, y claro, y eso es parte de esta agenda, claro, ellos se vende como algo muy bonito, ¿no? Como el consumo responsable, como que igual la gente lo va a seguir haciendo. Bueno, ojo, yo no es que estoy apoyando la actual política, o sea, la actual política también tiene un lado. O sea, la actual política, que es criminalizar de una manera, por ejemplo, como se ha visto en muchas comunidades de Estados Unidos, la posesión y el consumo de eso, claramente, o sea, no parece resolver el problema de raíz tampoco. No estoy diciendo que se tiene que permitir, no sé yo cuál es la mejor manera de lidiar ya con un problemón como este. Pero lo que sé es que no se tiene que promover. O sea, no, definitivamente no se tiene que promover, y definitivamente, pues, no, al final lo que busca esa supuesta legalización y consumo responsable es un consumo más, es normalizarlo, es que se masifique más todavía, que cualquier, así como un niño sin que uno se dé cuenta se fuma un cigarro, de repente va a poder fumarse un porro tranquilamente, y eso afecta al desarrollo neurocognitivo de los niños, eso afecta al desarrollo emocional, eso puede tener consecuencias que nadie desea. Absolutamente de acuerdo, Reinaldo, y eso es sumamente preocupante, de verdad. Y imagínate escuchar a un Petro diciendo en la ONU que es más peligroso el petróleo, el carbón y el gas que las drogas. Bueno, yo les quería... No sabía que había dicho eso, pero eso confirma que él no es un candidato de... Sí. Él es un candidato de estos grupos, de esta gente que podemos, Reinaldo, poner el nombre. Lo digo... semanas de haberse posicionado cuando hubo la cumbre esta, la última de la ONU, o sea, es increíble. Lo que te decía, control de la energía, eso es control de la energía. Uh-huh. Busca, y también dijo lo de que veía bien que se militarizara el Amazonas de Colombia. Exactamente. Que Estados Unidos pudiese tener misiones ahí especiales. Uh-huh. Es que eso es lo preocupante. ¿Qué negocio hay allí? ¿Qué negocio hay allí? Yo no sé. Y más ahora con Lula. Yo le quiero preguntar a los dos, antes de darle también el micrófono a María T. Dale, pero por favor. Quiero preguntarle y que disculpe, que ya pronto, discúlpame que te interrumpa, pero ya pronto necesito atender una responsabilidad. Sí, sí, tranquilo. Le damos después la palabra a María T y ya el doctor Álvaro cerrará. Pero yo quisiera preguntarles algo, porque entre toda esta agenda 2030, hay muchos países y ya ciudades. Te puedo decir que el alcalde de Medellín
dijo que a partir del 2035 no se iban a aceptar el tránsito de los carros de automotor, ¿no? Por todo este tema de la Agenda 2030 y los carros eléctricos. Pero al doctor Álvaro y a ti justamente les pregunto, siendo más tóxico, porque me imagino que ustedes han visto imágenes como yo, tan tóxico y difícil hasta de apagar carros eléctricos, paneles solares y estas turbinas eólicas, que cuando, por ejemplo, se prenden llamas, ustedes se han dado cuenta cómo es de complicado y casi que prácticamente imposible, hasta que no se extinga el fuego, de poder controlarlo, que lo hemos visto hasta en autobuses eléctricos. Bueno, y entonces nos venden todo esto tan lindo, como dices tú, tan edulcorado, con stevia. Bueno, otra cosa, y disculpa que te interrumpa, otra cosa sí también que venden, que a simple vista la venden como algo muy bonito, es esto de las Smart Cities. Esto de estas, las ciudades interconectadas y todo es inteligente, o sea, todo se funciona con inteligencia robótica, pues. Cuando tú te fijas con lupa, que es eso de las Smart Cities, básicamente es la concreción de la vigilancia total de cada aspecto, de cada movimiento que puede ocurrir en una ciudad. Claro, te la meten endulcorada, pero es la implantación de sensores en todas partes, de todos lados de la ciudad, con el pretexto de que así se puede gestionar mejor, que hay como una gobernanza digital de los servicios, una cosa, bueno, la típica palabrería que usan para promocionar esas cosas. Esa es otra, y claro, ellos a veces venden el tema de las ciudades sin carros, ¿no? Ojo, yo creo que las ciudades deberían ser para el peatón, no para el carro. Y ese ha sido un gran error de urbanismo durante la historia. La ciudad debería ser para el... O sea, para y por eso son tan acogedores, y la gente ve estos pueblos como medievales, ¿no? Previos a la revolución industrial, como pueblos tan acogedores, ¿no? Porque las ciudades deberían ser caminables, o al menos sus núcleos. Eso está bien, pero entonces ellos ahora te van a meter el tema de que vamos todos en bicicleta y nadie use carro como pretexto para también clavarte este tipo de cosas. Bueno, no es que nadie use carro, es que la energía va a ser inaccesible. O sea, si tú no tomas tus propias previsiones, la energía va a ser inaccesible eventualmente, va a ser algo un bien de alto lujo. Absolutamente de acuerdo. Mira, quiero decirle a Daniel, que nos está solicitando el micrófono, que me disculpe porque obviamente teníamos ya a Lenita. Reinaldo se tiene que ir, y bueno, también... No, bueno, pero se la puedes dar, no pasa nada. ¿Sí? Ya, sí, bueno, si quieres vamos con Marité y luego con... Con Daniel, sí, entonces dejemos que me responda el doctor Álvaro al final. Así claro. Que bueno, Marité, te escuchamos. Saludos, buenas noches. Bueno, lamentablemente llegué tarde. Yo, bueno, más que todo quería felicitar y agradecerle a Reinaldo por haber sido para mí el primer periodista venezolano que yo vi en YouTube, que gracias al programa que tenía en Factores de Poder, yo me quedé impresionada cuando mencionó la Agenda 2030, creo que eso fue antes de la pandemia, no recuerdo muy bien. Pero sí me impresionó porque yo veía a otros periodistas, no conseguía nada, es decir, aquí no se conseguía absolutamente ninguna información de lo que es la Agenda 2030. E inclusive uno hasta la mencionaba por aquí desde hace algunos años con temor, porque sí, el tema de los conspiranoicos y todo eso. Entonces, de verdad, quería agradecerle a esto. Ahora todo el mundo habla del tema y, bueno, aunque en parte no, digamos que a nivel, la mayoría de la población no entiende y cree que cuestiones de conspiraciones, teoría de conspiración y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Eso es lo que me preocupa, porque los que sabemos, digamos que hemos permitido, pues, que sucedan cosas. Veo que hay mucha tibieza. Yo creo que ahora más que nunca es que uno debe ser radical en sus creencias, en defender valores. Eso de ser tibio es lo que nos ha llevado a esto. Porque es ilógico, si yo no he seguido los casos, por ejemplo, de Lula, yo dije, bueno, ese tipo estuvo acusado o preso, creo, ¿no?
cómo llegó a ser candidato presidencial, igual que el de Colombia, por ejemplo, yo digo, bueno, no entiendo, no sigo esos casos, pero bueno, digamos que es lo mismo que Nicolás Maduro, cómo delincuentes, criminales, llegan a ser candidatos y luego presidentes. Y fíjense que tienen el mismo comportamiento. Todas estas elecciones, inclusive la de Biden, empiezan como empatando, ganó Trump, se veían las mayores y después empieza a retroceder. Es impresionante. Es decir, que yo pienso que hasta yo tampoco veo televisión prácticamente. Las pocas, no estoy, digamos, zombie. Inclusive, pues no sé, es decir, que lo que te pregunto es cómo podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes, que digamos que no somos personalidades políticas ni periodistas. ¿Cuál es la lucha que tú nos aconsejas, pues, para luchar contra toda esta maraña de gente mala? Gracias y saludos a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tus comentarios, de verdad, muy, muy apreciados. Y sí, yo recuerdo, a mí me contratan o me aceptan dentro de Factores de Poder con mi programa, justo una semana antes de que decretaran la cuarentena en casi todos los países de Sudamérica. En Venezuela todavía estábamos sin... O sea, todavía era algo relativamente lejano todo este tema de las cuarentenas. Y justo la semana en la que arranco, decretan los confinamientos y bueno, ese era el gran tema. Y dije, bueno, me voy a hablar de esto. Tengo que hablar de esto. Y yo inmediatamente, en pocos días, yo me di cuenta de todo todo lo que había detrás. O sea, de toda la... Y uno luego sigue conectando puntos y uno sigue... Pero para responder a tu pregunta, yo lo que veo es que es una situación muy opaca, muy difícil determinar a ciencia cierta hacia dónde va todo. Lo que yo me atrevo a decir es que, además, viendo uno cómo está constituido el panorama electoral, yo creo que por los momentos no hay condiciones para, o mejor dicho, las condiciones lo que dictan actualmente es que uno se dedique al fortalecimiento espiritual, al fortalecimiento económico, al fortalecimiento de redes personales, de crear lazos en la comunidad, de ayudar, de aportar, de ser útil a la sociedad, o sea, fortalecernos en lo educativo, en lo cultural. Yo creo que lo primero es eso, porque yo creo que al final todo, o sea, son las mismas personas las que conforman las instituciones, las que conforman los organismos, las que siguen o no una tendencia. O sea, el poderoso no llega al poder por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, llega al poder porque ahí es una manifestación, suele ser una manifestación de una situación particular de la gente, de un sentir de la gente. Entonces, en la medida que nosotros nos fortalezcamos, pues creo que va a ser más claro y nos agrupemos, pues nos congreguemos, nos apoyemos, desarrollemos habilidades, aprendamos, hagamos cosas pues que aporten al país, y pensando a largo plazo es que puede haber una conducción, creo yo, de un grupo de gente que conduzca la situación hacia otro lado, pues. Pero bueno, eso es lo que yo creo, pues hay que estar simplemente lo mejor preparado posible. No veo otro camino, y también creo que, bueno, uno tiene que aceptar lo que venga, pues no hay que hacerse... Creo que la humanidad ha pasado también por cosas peores y feas, y mucho más feas que lo que podríamos estar pasando. Y no dejamos de existir como materia. Antes de darle la palabra a Daniel, yo quiero reforzar dos cosas. Una, que lo que dijo públicamente María Tea, si a ti, Reinaldo, sabes que siempre te lo he dicho en privado, yo absolutamente orgullosa y honrada siempre de contar con tu amistad, porque eres una persona, además de joven, que eso es lo que más orgullo nos da, sumamente inteligente y sumamente instruida. Que a los adultos... Gracias, muchas gracias. Que a los adultos no nos da pena decir de que todavía nos estamos educando en todos los aspectos. Entonces, eso por un lado lo quería reforzar. Y por otro lado,
aunado a todo lo que le respondiste a la pregunta a María T, yo solamente quiero agregarle a María T, a esta gran amiga, es que mientras que nosotros con un familiar, con un amigo, sigamos compartiendo todos estos tipos de mensajes, todos estos tipos de contenidos de Reinaldo, de grandes personas, les puedo hablar de Noé Leal, del doctor César Vidal, del doctor Omar Bula, del periodista también que conocí la semana pasada que estuvo conmigo en el programa, Ricardo Puentes, que ese sí nos mandó una bomba, Reinaldo. Debes ver ese programa para que sepas el entramado de aquí, en Colombia. ¿De quién? Disculpa, ¿de quién? Ricardo Puente, pero yo te lo mando por WhatsApp. Okay, no, Colombia, es todo un caso. No, no te lo voy a pasar porque eso sí fue bomba, todo ese programa. Pero mientras que nosotros vayamos haciendo todo este trabajo, como dice nuestro gran amigo Joelvin también, es que lo más importante es el evangelizar. Evangelicemos la verdad, evangelicemos la realidad, evangelicemos la objetividad de cómo se mueve todo esto de la dialéctica de imperio, la dialéctica de Estado y todo el tema geopolítico, porque todo, bueno, corrección, eso me lo corrige el doctor Franceschi, muchas cosas tienen que ver con otras. Y a veces pensamos que el tema venezolano no tiene que ver con muchas, bueno, ahí está el día de hoy, y cuando analizamos de que qué casualidad que vemos un poco más lejos al señor Maduro, lo vemos un poco más alejado de Putin, pero acercándose cada vez más a Biden. Esa es una gran interrogante que nos tenemos que hacer nosotros, porque si hay algo que le criticamos a Putin es el apoyo a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Pero estábamos justamente detallando el hecho de que cada vez está alejando un poco más Maduro de Putin y acercándose más a Biden. Eso nos debe llamar muchísimo la atención. Entonces, mientras, María T., mientras que sigamos evangelizando todo lo que te recomendó Reinaldo, de verdad estamos haciendo el trabajo en esta batalla cultural. Así que, de verdad, eso no podemos desfallecer. Daniel, ¿tienes la palabra? Buenas noches. Bueno, pues, respecto a lo que es la Agenda 2030, lo que se pues, han venido comentando, muy cierto, este tema de las Smart Cities, puro control. Eso no es otra cosa que control de la gente, quitarle la privacidad a su gente. Del mismo Foro Económico Mundial lo dicen, que en 2030 la gente pues no tendrá privacidad, no tendrá propiedad, y la vida pues supuestamente no será, pues, o sea, la vida será mejor que nunca, supuestamente según ellos. Y sí, o sea, eso es lo que ellos dicen, pero realmente no, la vida va a ser peor que nunca. En ese entonces, tristemente. Puro control. Yo, pues, personalmente, yo soy desarrollador de aplicaciones móviles. Así que, pues, bueno, estoy precisamente, yo me gano la vida en la industria de la tecnología. Y, pues, para mí es un tanto triste que precisamente desde mi industria es que se contribuya, pues, a fregarle la vida a la gente. Porque precisamente están usar la tecnología para... No para, o sea... Bueno, pero la tecnología no es, claro, no es ni buena ni mala en sí misma. No, sí, por eso. Hay que usarla para, o sea, y siempre ha habido tecnología. Creo que uno la usan para el mal, otro la usan para el bien. Sí. No, y pues también, precisamente la tecnología, lo que es la cuarta revolución industrial, yo analizo y pues veo que es como que es la raíz de este tema, de esta Agenda 2030, porque es que al final... Con la cuarta revolución industrial, bueno, se desarrollan las Smart City, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y pues eso lo que trae es una reducción considerable pues en el empleo, en el trabajo que de la gente. Y eso es lo que, por eso es que también ellos están, estos globalistas están detrás de lo que es el salario básico universal, pues porque como van a tener tanta gente desocupada que no va a trabajar, pues de alguna forma tienen como que darle el soborno pues para que no se rebelen con el sistema. Por eso es que, o sea, esta propuesta de los zurdos de darle subsidios a no sé quién, a no sé cuánto, pues más que todo es por eso. Esto está coordinado y
vuelvo y digo, o sea, yo que me desempeño pues en el área de la tecnología, pues sí veo que la tecnología la están utilizando no para, en parte sí para el bien, pero también la están utilizando para el mal. Este tema de la inteligencia artificial, pues lo que va a traer es mucha, se van a perder muchos trabajos y pues incluso, o sea, el trabajo dignifica y el trabajo pues de alguna forma pues hace que la gente pues esté concentrada en una tarea, no esté como ociosa, no esté haciendo cosas indebidas, la gente que trabaja. Entonces pues ya cuando la gente pues está ahí desocupada, nada más la están manteniendo, o sea, se fomenta la vagancia. Eso ahí entra un tema de los valores de la sociedad. Entonces, triste, muy triste el tema. Y pues bueno, a mí, por ejemplo, me da algo que me molesta mucho, es como que uno que está al tanto de estos temas queda entre el grupo de amigos, queda como que bicho raro, porque, o sea, uno habla de estos temas con ellos, por lo menos a mí me pasa eso, yo hablo de estos temas así con las personas que conozco y pues me miran como raro. Me dicen, ah, bueno, sí, voy a mirar algo de eso, pero pues siguen en las mismas, no hablan de estupideces, cosas que realmente no son importantes. Entonces, pues es lamentable pues el rumbo que pues llevan nuestras sociedades. Y, o sea, claro, o sea, hay que evangelizar, dar a conocer esto lo más posible, pero hay un tema también de decadencia moral en nuestras sociedades que precisamente facilita mucho estos objetivos y toda esta podredumbre del globalismo pues que quieren montarnos. Y bueno, era así lo que ya tenía, así pues quería comentar. Gracias, Daniel, muchísimas gracias por tu participación. Reinaldo, hay una solicitud más de un chico que se llama Cristian, no sé si lo permites o ya terminamos. Está bien, una última y cerramos con eso. Y ahora sí, ya vamos a darle el micrófono. Entonces, mientras se está conectando, fíjate que es muy importante lo que comentó Daniel con respecto a lo del trabajo. Eso también tiene, no lo habíamos tocado y es muy válido. Cristian, ¿tienes la palabra? ¿Cristian? Cristian. Buenas noches, voy. Buenas noches. Ya, me estaba preparando para hablar, que quería subir algo al Space primero. Si me dan un minuto, ya vuelvo, ya subo la manito, si me molestia. Es que ya estamos cerrando, Cristian. Reinaldo se tiene que ir. Entonces, no sé si lo puedes subir luego mientras se despide. Lo voy a publicar en el Space. Bueno, iba a hablar, no sé qué tanto ha averiguado Reinaldo, he leído su trabajo en su canal de YouTube. Muy bueno, lo felicito. Estamos en la misma onda de los que hemos despertado y despertando los demás. No sé si en la relación, ya sabemos lo del tema de los Rockefeller en Cuba, todo eso. No sé si le ha parecido bien lo de la mafia Hazara, todo lo que ha sonado, con lo que ha investigado, lo que se relaciona con el Talmud, todo eso. Ya voy a subir la información. Dejo eso adelante para que lo vaya a comentar. Eso era lo que iba a aportar. Gracias. Mira, me ha parecido mucho ese tema, ese nombre, pero no lo he investigado, te soy sincero. No ha sido un tema del cual yo haya profundizado, por lo tanto prefiero no emitir opinión. Uno a estas alturas, pues, uno es capaz de creerse muchas cosas, o más que capaz de creerse muchas cosas, uno sabe que las posibilidades son bastante, van más allá de lo que es evidente ante los ojos. Pero es un tema, te soy sincero, que no he investigado en ningún momento. Y yo concuerdo contigo, Reinaldo, porque entre más se puede saber del tema, se es aún más cauto en ingresar más información, porque la confirmación, requete confirmación y superconfirmación es súper importante. Doctor Álvaro. Vi que pasó lo de la CIA, que ya lo habíamos hablado, la CIA en Brasil, metiendo las manos a favor de Lula. Eso no, bueno, ya lo comentamos hace rato. Ah, sí. Bueno, estamos llegando al final. Yo me quedo igual con la preocupación al saber que la Open Society, que fue mencionada por Reinaldo hoy, nos está ganando la batalla.
la verdad es que sí, entre Soros, Rockefeller, Bill Gates, toda esa gente que sabemos que aportan ingentes cantidades de dinero a canales de televisión, medios, gobernantes, todo eso, nos están llevando a la delantera, y nosotros los que tratamos de hacer prevalecer los valores tradicionales, la iglesia, o por lo menos Dios, la familia, los matrimonios, la familia en su forma tradicional, quiero decir, las economías del libre mercado, los derechos individuales del hombre, no sé, la lucha contra el aborto. Yo creo que esos son valores tradicionales que deben prevalecer y que nosotros estamos perdiendo la batalla. Cuando comencé el programa diciendo que todo el continente americano estaba rojo, pues creo que hacía una referencia a eso. Hacía una referencia al progresismo, a la pérdida de valores, a la izquierda dominando gran parte del terreno y alejándonos de eso que yo me niego a que abandonemos como lucha. Y pues, bueno, no sé, yo no le encuentro explicación, cómo puede haber tanta adherencia. Primero, hay mucha gente, que, como bien lo dijo Reinaldo, hay mucha gente que no le interesa la política y simplemente no le importan esos conceptos. Pero mi preocupación mayor está en aquellos que sí les interesa la política y que sí les interesa ir hacia allá, ir hacia aquel lado. Digo, los que votan por Lula, los que votan por Petro, los que votan por Biden, los que votan por Macron, los que votan por el muchacho de Canadá, que no me acuerdo en este momento el nombre, los que votan por Kirchner, los que votan... Eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? A veces trato de buscar explicaciones como que, ok, el capitalismo ayuda a la disgregación, a la atomización de las masas, y entonces realmente no ayuda a que nos consolidemos como equipo, que en cambio el socialismo ayuda a que las masas se unan, porque vamos a tratar de que todos sean iguales, que todos controlen sus mecanismos de producción, y que entonces busca quitarle al rico para igualar hacia abajo, y entonces que todos seamos iguales. Entonces tienden a unirse en aquella utopía, tienden a unirse en aquel romántico concepto de que sí lo vamos a lograr. El capitalismo, entonces, más bien fomenta el personalismo, fomenta la lucha individual, fomenta el crecimiento del hombre por sí mismo. Y entonces yo creo que eso hace que nos separemos, que nos disgreguemos, que no funcionemos como están funcionando ellos, y entonces allí es donde estamos perdiendo la batalla. Sin embargo, es solo una batalla, y eso no nos puede amilanar, que sirva más bien como un obstáculo a vencer y saber que estamos, yo creo que en un ciclo en donde en algún punto vamos a tocar piso, y entonces vendrán luego cambios geopolíticos a nivel mundial en donde tiendan a recuperarse nuevamente los valores tradicionales. Doctor Álvaro, y en esa disertación que acaba de hacer tan maravillosa, se me viene una pregunta rápida, no duras ni 30 segundos en respondérmela, Reinaldo, ni vale. 30 segundos. Mira, ¿me puedes decir, porque la lista sería interminable si te dijera quiénes están a favor? No. ¿Me puedes decir al menos 3 liderazgos que no están en la línea de la Agenda 2030 del progresismo y del globalismo? Por lo menos 3 liderazgos. ¿La pregunta es conmigo o es con el doctor? Contigo, Reinaldo, contigo.
Ah, no, bueno, no, no sé, no, yo no, no, no me gusta meterme en camisa once varas, yo prefiero, o sea, decir, bueno, no, porque, bueno, entiendo que ya era parte del cierre, yo lo que prefiero puntualizar es que, o sea, mi preocupación, por decirlo de algún modo, mi interés en este tema no es que el mapa esté o rojo o azul o de cualquier color, porque ¿cuál era la otra, el otro color, o sea, de la no izquierda, ¿no? En Colombia, Duque, otra basura, Macri, otra basura. Cuando tú miras todos estos políticos que supuestamente son, tendrían el continente de azul, no ves diferencias sustanciales con lo que hizo un Lula, con lo que hizo un Evo Morales, con lo que hizo hicieron los Kirchner. Los que no están supuestamente alineados con este programa, que al menos dicen cosas, bueno, que uno las ve como más razonables, ¿no? Del delirio común que uno ve en muchos políticos. Bueno, uno podría decir que Bolsonaro decía ciertas cosas razonables, uno podría decir que Trump decía ciertas cosas razonables, un Bukele ha dicho cosas a mí me han parecido muy buenas, y ha hecho en los hechos, ¿no? Yo no meto la mano por ningún político, pero me atrevo a decir que esos terminan como que distanciándose más de ciertas cosas, pero aún así tú los investigas y encuentras muchas cosas que no cuadran, que no en verdad no encajan con lo que uno está viendo, y por eso no prefiero ser cheerleader de ningún político, al menos en estas circunstancias. Obvio. No... O sea, insisto, cuando se hace el análisis se ve que el problema va más allá. La política sigue siendo un campo de batalla, un campo pues donde uno hace lo que puede, pero yo insisto que el tema aquí es que ellos están como entrampados en un sistema que los trasciende, pues ellos están como entrampados en una realidad, están atados desde muchos puntos de vista, y a veces terminan simplemente prestándose al teatro, ¿no? Y antes que, o sea, uno no ve ya el político mártir, ¿no? Que se sale del ruedo y le lleva y se lanza pues al, incluso si yo me hundo con la nave, y eso parece, eso cuesta verlo ya hoy día. Bueno, yo, Reinaldo, muchísimas gracias, ya te hemos quitado casi media hora. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, del tiempo que tenías previsto para brindarnos. Gracias a Johanna por haber compartido conmigo este buen rato de extremo interés con Reinaldo Carrillo esta noche. Gracias a los que estuvieron con nosotros hasta aquí, hasta ahora, hasta el final. Tenemos todos los jueves a las 7 de la noche este mismo programa. ¿7 o 7 y media, doctor? 7 y media, quise decir. Perdón. 7 y media de la noche todos los jueves. Estaremos aquí con ustedes, siempre con invitados de interés. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Que pasen muy buenas noches. Yo soy Álvaro Guerrero y los esperamos la próxima semana, próximo jueves a las 7 y media de la noche. Reinaldo, un millón de gracias una vez más. Te expreso mi admiración y mi respeto. Todas las palabras que se dijeron hoy en favor de tu buen nombre las suscribo al 100%, aunque no tuve la oportunidad de decírtelo. Igual a mí. No, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Que tengan muy buenas noches. Amén. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales
Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83.